Sigilosos despidos ya se dan aquí en Yucatán. No vemos que el gobierno esté preparado para ello. El empleo temporal apenas alcanza a una mínima parte y los desempleados son de todos los niveles, pobres y de mediana clase, lo cual se califica como un paliativo ante la situación económica y social que vive el país en nuestro estado. Las palabras que puedan emitir los políticos se quedan en eso. Algunos empresarios se lavan las manos al afirmar que no harán despidos en esta próxima época de Navidad, pero lo que pasa en el mundo, en realidad, pocos son los que están conscientes de la necesidad de mantener las fuentes de trabajo, las plazas, y aprovechando el momento tienen la oportunidad de sacudirse a los incómodos, aquellos que piensan un poco y tienen la valentía de decir las cosas. Evocan los tiempos de las tiendas de raya, cuando a cambio del trabajo humano pagaban con migajas sin derechos a protesta alguna. Sin embargo, nuestros políticos, sin querer burlarse de sus votantes, preparan sus cantaletas y sobre todo sus aumentos anuales, para lo cual en eso sí están de acuerdo y votan sobre todo en los congresos y en las alcaldías a través de los regidores, dejando atrás sus diferencias sin ningún chiste. La misma medida se reproducirá en los cabildos de la entidad, mientras que sigilosamente seguirán aumentando los números de inconformes que tendrán que demandar ante la situación de haber sido despedidos de sus empresas. Ya esto lo saben muchos, sobre todo aquellos de las maquiladoras, que en esta época saben que van a recibir no solo su aguinaldo, sino también parte de su despido. El sueño prometido de nuestros gobernantes de crear empleos se queda en eso, en solo su